si os dais cuenta, lo que he hecho al principio de este vídeo es tocar un poquito por Fandango de Huelva, una entrada que yo he hecho un poco mía, ¿no? Está sacada de alguna otra falseta un poco más compleja. Yo la he simplificado. Pero donde voy a parar es, ¿cuánto creéis de verdad que se necesita para tocar, no solamente para tocar, sino para llevarse el conocimiento en una clase? Este vídeo está dirigido sobre todo a la gente que nunca ha tomado clases de guitarra y que se dedica solamente a mirar y curiosear en los vídeos de YouTube, en internet. El secreto, y es a lo que voy, es que cualquiera que haya tomado clases de guitarra o esté tomando clases de guitarra, sabe que normalmente se va una vez a la semana. Una vez. Todo lo que yo he hecho, en el mejor de los casos, te lo puedes llevar en una sola clase, ese conocimiento. Lo cual no quiere decir que más de uno de nosotros a lo mejor tengamos que emplear dos clases. Dos clases para aprender todo esto que yo he hecho, ¿vale? Por muy simple que se vea, una cosa es adquirir el conocimiento, saber dónde tengo que poner los dedos, qué fórmula rítmica tengo que emplear, y otra cosa es que luego, durante toda una semana, tengas que terminar haciéndolo tuyo y haciéndolo sonar, aunque fuera lentamente, pero de una manera clara, ¿vale? Todo eso nos puede suponer una o dos clases. ¿Por qué digo todo esto? Porque vuelvo otra vez a repetirme y a decir que hay demasiada información y lo que uno quiere es, bueno, el ansia viva nos puede, ¿sabes? Entonces, vemos una falseta como esta, tocar por cualquier compañero o tocada por mí y decimos, hostia, qué bonita. Yo la quiero aprender, ¿vale? Pero estás todavía aprendiendo esto y resulta que luego abres, pues, otro canal o otro vídeo y resulta que hay una fórmula rítmica de bulería. Y dices, hostia, qué bonito, eso también lo quiero aprender. Ahí es donde nos equivocamos, ahí está el fallo. Hacemos mucho de todo y no aprendemos de nada. Eso hace que al final termines frustrándote, ¿no? Y pensando que a lo mejor incluso no sirves para la guitarra. Y es que no estás organizándote bien el estudio, la faena. Yo he dicho siempre en mi canal, he dicho siempre que la guitarra para mí tiene dos vertientes. Una es disfrutar de lo poquito que sepáis hacer, por muy poco que sea, ¿vale? Hay que disfrutar de ello. Y luego hay otro momento en la guitarra en que tienes que trabajar. Tienes que trabajar y sobre todo tienes que ser selectivo. Yo no te voy a decir a ti ni cuál es el canal mejor ni el peor, ni qué vídeos tienes que elegir. Lo que sí que te digo es que seas más selectivo, que busques algo que esté dentro de tus posibilidades y a tu nivel. Y luego aquello termines por aprenderlo. Aprender algo no quiere decir dominarlo. Aprender es enseñarle a las manos el camino, dónde tengo que poner cada dedo, qué ligados tengo que hacer, qué remate tengo que hacer, qué técnicas tengo que emplear. Y cuando tengo claro todo eso, lo que tengo que hacer es ir repetir. No queda más. Al final, en un año, que parece que sea muchísimo tiempo. En un año, lo he dicho también muchas veces en mi canal, es como el que coge una hucha
y mete 1 euro a la semana, 1 euro a la semana. Bueno, al final del año no solamente tendrás uno, ni dos, ni 3 euros, tendrás 365 euros, ¿vale? Que comparado con la cantidad inicial que vas echando, pues ya es, entre comillas, considerable. El conocimiento funciona de la misma manera, ¿vale? Aquí no hay trampa, ni truco, ni cartón, ni que te vendan lo que quieran venderte. Es que a veces hablo como si fuera un rebotado, ¿no? Pero no quiero ser una persona que se rebote por todo, pero sí que estoy cansado de tanto vender humo, ¿no? Y no explicar a la gente de verdad lo que es el instrumento, lo que es aprender un instrumento. Hay que trabajar y poquito a poco vas ampliando el conocimiento y tu repertorio. Aparte de que te estás formando como buen guitarrista en este caso y vas dominando todas esas técnicas, ¿vale? Porque hoy aquí pues harás un rasgueo o mañana en otra falseta harás un arpegio, en otras un trémolo, un alzapúa, y entonces todo eso te hará ser mejor y estar preparado para que después cualquier cosa que te guste, o hasta incluso ser capaz de crear tus propias melodías, falsetas o lo que fuera, ¿vale? Ese es el objetivo, no hay más. Si no, cualquiera de vosotros que puede conocer o tener un conocido que reciba clases de guitarra, ¿vale? La única diferencia entre la gente que recibe clase y los que no reciben ningún tipo de clase, y lo tenéis todo aquí en internet, es que aquella persona que le cuesta un dinero, normalmente, como está bien aconsejado, ¿vale? Pues se dedica a hacer lo que le han dicho y de una manera ordenada. También habrá quien, aparte de las clases de guitarra, pues ojee y mire internet, eso no es malo, pero seguramente que con la faena que aquel profesor o profesora le ha dado, tenga más que suficiente como para trabajar toda la semana. Eso funciona así. Después de una semana de trabajo, cuando vas de nuevo, que es lo que me suele pasar a mí, con los alumnos, hacemos un pequeño repaso de lo que hicimos la semana anterior. Si hemos hecho una fórmula rítmica, y yo veo que se lleva bien a compás y que está todo dentro de la normalidad y que aquella persona, aquello lo ha trabajado y le empieza a sonar ya casi, casi bien, no del todo, porque todo esto tiene una dificultad algo más grande de lo que pensáis algunos. Entonces, luego pasamos a otra cosa. Y decimos, bueno, pues sobre los fandangos de Huelva, pues yo qué sé, vamos a hacer una falseta. Y con esta falseta ya tenemos una base rítmica y una falseta por fandango de Huelva. La semana que viene, como esa falseta la habrá repasado, le habrá enseñado muchas cosas, a cómo usar la técnica del pulgar, a cómo usar el rasgueo, los remates. Y entonces, poquito a poco, se va ampliando el campo de conocimiento y cada vez esa persona, ese alumno, es mucho más independiente. Independiente para que después pueda hacer lo que quiera, ¿vale? Porque yo te puedo enseñar algo a rematarlo de esta manera, pero a lo mejor tú quieres rematarlo, yo qué sé, con otra técnica. Puedes hacer lo que tú quieras, lo que sí que tienes que tener son medios y conocimientos, ¿vale? Por eso digo siempre que las cosas empiezan de una manera y terminan siendo de otra. Tú vas aportando todo aquello, todo el conocimiento que tienes, lo manejas a tu antojo y lo aplicas tal como te venga bien, siempre respetando las normas. Esto funciona así. Lo que yo quiero decir es que si tú coges un vídeo de algún compañero o mío, elige siempre a tu nivel, ¿vale? Y sobre todo, acuérdate de que tocar una base rítmica, ya puede ser fandango de Huelva, ya puede ser bulería, ya puede ser te va a suponer, dependiendo del tiempo que le dediques,
por lo menos, una semana de trabajo. De ahí que las clases en cualquier persona que te dé, cualquier maestro o cualquier maestra que te dé clases de guitarra, en este caso, pues te va a decir que vaya un día a la semana. Luego puede haber excepciones, puede haber gente que avance más, que tenga mucho más tiempo, que invierta en vez de un par de horas o una hora, invierta 5 y todo eso domine en la mitad de tiempo que tú. Luego también hay clases donde se hace dos clases por semana, una es de teoría y otra es de práctica, ¿no? Por lo tanto, hay de todo, pero sí que es verdad, con una vez a la semana, quiero decir, pues tú tendrías que ir avanzando y avanzando. Si queremos tocarlo todo, hacerlo todo, como esto de la guitarra es tan difícil, ¿vale? Y no quiero desanimar a nadie, pero como es tan complejo, tan difícil, pues supone tiempo. Y si no estamos preparados mentalmente para que nuestra evolución sea lenta y progresiva, pues estaremos fracasando en el intento. Luego también es verdad que lo que le falta a muchos profesores o profesoras es a motivación. Motivación quiero decir hacia el alumno, ¿no? Es decir, al alumno tienes que estrujarte la cabeza diciendo, esto funciona más rápido, esto lo dejo para después. Yo voy a hacer, pues eso, motivar, incentivar al alumno para que no se sienta solo y perdido, que es lo que suele pasar, y que no se haga tantas preguntas como debo ser yo, que soy medio tonto, o esto no es lo mío, no se me da bien. No, hay gente que se le da mejor, pero no en la guitarra, en cualquier otro campo. Bueno, no me voy a enrollar más, se lo vamos a dejar y era decir simplemente que te preguntes, hagas una reflexión de todo lo que yo te he dicho y a ver si es verdad que lo que no te hace avanzar es todo esto que te estoy contando. Yo no me invento nada, no escribo nada, solamente pienso de lo que quiero hablar y a través de la experiencia, que es la escuela más grande que hay en la vida, intenta que los demás avancen mucho más rápido de lo que has avanzado tú, en este caso vosotros, ¿no? Y ya está, lo dejamos ahí. Suscribiros, como se dice por ahí, dar a la campanita, hacer lo que queráis. Y nos vamos viendo, ¿vale? Un besote grande.